y se dedicaban a vender estos equipos y se llevaban muchas utilidades. Habían funcionarios públicos, que no servidores públicos, que incluso terminaban su función y se dedicaban a eso, al espionaje, a vender equipos. Creo que el señor García Luna también estaba metido en una empresa que prestaba servicios de seguridad y que también tenía equipos y vínculos con empresas del extranjero. Era un negocio muy lucrativo. Entonces, por eso sí convendría que se supiera todo, pensando siempre en la no repetición, en que estas cosas vergonzosas no vuelvan a suceder en nuestro país y que no se vea como un asunto normal. El otro día hablaba yo con uno de mis hijos y me platicaba algo increíble, ¿no?, por el nivel de perversidad. Me decía uno de mis hijos que no lo había contado, pero ellos padecieron pues de acoso, sobre todo los grandes, cuando yo estaba en la oposición. Jesús también, pero ya es distinto. Aunque también mucha discriminación y acoso. Bueno, pero esto que me contaba Gonzalo, que tiene ahora 32, 33 años, desde que cuando estaba pequeñito en la primaria de Villahermosa, pues iba a las maquinitas de la tienda de la esquina en Villahermosa y llevaba su dinero y se le acababa. Entonces, que de repente llega un señor y dice: yo soy amigo de tu papá, toma para que siga jugando. Y, pues gracias. Ya ven cómo eran las maquinitas. Y dice: oye, ¿y cómo se llevan ahora tu papá y tu mamá? ¿Ya no le sigue pegando tu papá a tu mamá? No, era un niño sacando la información a un niño. Y va Gonzalo y se lo cuenta a la mamá. Entonces le dice: no, ese no es amigo de tu padre. Ese es de los que vigila a tu padre. Y eran los que estaban enfrente de la casa día y noche, vigilando, cuidando, espiando. Me dice que lo veía y le producía mucho miedo cada vez que lo veía después. Entonces, todo eso debe desaparecer
eso de los espías, las colas para seguir a opositores a todos lados, pues lo cambiaron con el tiempo por las escuchas.